Lorena. Buenas tardes. ¿Cómo está, Lorena? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, profesor Reber. ¿Qué tal? Bueno, estamos esperando, esperamos unos minutos. Ya. Esperamos unos minutos a que termine. De hoy. No sé si hay alguna pregunta porque a las 4 de la tarde creo que tienen clases, ¿no, Katy? Sí, doctor, ya está empezando, Pato. Perdón. Pacto. La próxima, Katy, a las 12 en punto me das una cifra, ¿ya? El Ya, doctor. miércoles. Sí, no se ¿Ya? preocupe. De tal suerte que ya empecemos a nuestra hora correspondiente, ¿ya? Y si posible, si termina antes, también me das una cifra, no hay ningún problema. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la sesión. ¿Se escucha, Lisette? Lisette, Sí, ¿se doctora, escucha? buenas tardes. Sí, se Ah, escucha. ya. Sí, Ya, doctora. está bien. Lo del puntero no lo pude solucionar. ¿Lo ve el puntero o no? Ahorita No, estoy doctora, mostrando no. acá delante apoptosis. A ver. Si pongo No, no así, observó el puntero. nada, no se muestra. Ya, No. no importa. Bueno, vamos a, mientras tanto, vamos a seguir avanzando. Bien, esta clase es acerca de la apoptosis. A ver, quisiera que me digan, en el transcurso de la vida, ustedes han observado, a ver qué me dice Joaquín Eduardo Angulo. Sí, Joaquín, doctora. a Sí, ver, me escucho. dígame usted, en el transcurso de la vida, ¿usted ha visto a familiares que han estado embarazados? A familiares embarazadas, sí, ¿Ha sí he conocido. tenido? Sí, sí he Claro, conocido. claro que sí, así es. Entonces, si sabe
A ver qué me dice Araceli, Isabela. Araceli, ¿cómo se forma un nuevo ser? ¿Unión de qué? Araceli. Araceli, sí. Isabela Araceli Nakamur. ¿Me escucha? Escucha. Sí, sí escucho. Dígame. La pregunta va. En la fecundación, ¿qué células se unen? Los gametos. Ya, los gametos, muy bien. Entonces, desde allí empieza. Empieza allí, en ese momento, la unión de esas células y una serie de eventos. ¿Para qué? Para dar lugar a un nuevo ser. Pero producto de ello, tiene que seguir una serie de etapas, desde dos células, desde la fecundación, va a avanzar, va a crecer, va a haber una serie de cambios en esas estructuras, de tal manera que va a crecer. Y en las primeras etapas va a ser, más que nada, la organogénesis. Después de la fertilización, sigue la organogénesis, pero en esa organogénesis, ¿qué va a pasar? Va a haber multiplicación celular. Y en el transcurso de todo ese evento va a ocurrir una serie de eventos, de tal manera que el producto debe de salir en buen estado, con todas sus estructuras, con sus ojos, su nariz, su boca, sus manitos, sus deditos, sus piececitos. Pero para todo ello van a influir gran cantidad de genes y también van a ocurrir una serie de hechos. Uno de ellos es la apoptosis. De tal manera que vamos a tener que la apoptosis va a ser la muerte celular, pero deriva de dos palabras. La palabra apo, que significa separación, y la palabra ptosis, que significa derivación o caída. Que en el término griego va a significar caída de las hojas de los árboles en el otoño. ¿Por qué? Porque en la apoptosis va a ocurrir cambios en esas células, porque va a morir. Va a morir genéticamente esa célula en forma programada, pero para ello va a separarse, va a romperse esas células y vamos a presentar que es una forma activa de necrosis. Pero esto, ¿por qué ocurre esa apoptosis? Para que las estructuras, los órganos, o las células que en algún momento no se necesiten para que haya una homeostasis, se van a morir. ¿Pero cómo se van a morir? Genéticamente programada. ¿Pero por qué están, por qué ocurren? Porque hay señales externas e internas. Hay genes que van a decir qué células van a morir en un momento determinado. Van a decir en qué momento se va a detener esa apoptosis, van a decir qué grupo de células o unas cuantas células van a morir. De tal manera que van a existir unas enzimas intrínsecas que dirán qué células morirán. Y así se va a degradar o se va a romper el ADN nuclear y también las proteínas que van a estar allí en el núcleo y en el citoplasma. En esta apoptosis, a diferencia de la necrosis,
va a haber fragmentación de la célula, que van a incluir tanto núcleo como citoplasma. Si bien es cierto, la apoptosis es un proceso dependiente de energía, no va a haber infiltrado inflamatorio. Y la iniciación de la apoptosis se va a deber porque hay presencia de factores de crecimiento. De lo contrario, no se va a producir la apoptosis. Tan es así en la formación de los deditos de un embrioncito, como ustedes bien han llevado la parte embriológica, van a ocurrir una serie de eventos y una serie de hechos para que se formen esos deditos. ¿Por qué? Por apoptosis se van a separar esos dedos y van a formar los dedos normales. ¿Pero por qué es causada la apoptosis? Pueden haber causas fisiológicas y causas patológicas, que las vamos a describir en detalle. A ver, dígame, Cristina Baltasar Carcassi. Cristina. Sí, doctora. Cristina, dígame, ¿usted conoce algunos eventos que es en forma fisiológica que pase una persona ya en la adolescencia y que ocurre mensualmente en una mujer? ¿Cómo se llama? La menstruación. La menstruación, son ciclos. ¿Pero por qué ocurre? Por un fenómeno de apoptosis. En ese caso, va a ocurrir por acción hormonal. Entonces, como el ciclo dura 28 días, el día 14 va a haber ¿qué? Eclosión y salida del óvulo. Puede ocurrir dos eventos, que haya fecundación o que no haya fecundación. De tal manera que si hay fecundación, entonces va a seguir con... Si es que hay fecundación, entonces ese órgano, el día que se eclosiona la célula va a ser el día 14, ¿no es cierto? Entonces la ovulación también genéticamente está estandarizado y se va a producir, si no hay fecundación, entonces se produce la menstruación. Entre otros eventos que vamos a encontrar fisiológicos, vamos a tener también cuando una señora que presente, a ver, dígame. Almeida Ramírez. Buenas tardes, doctora, dígame. Buenas tardes. Dígame usted. A ver, en el caso de una mujer que ha estado, que ha tenido su bebé y que después tiene que dar de lactar a su bebito, ¿qué ocurre en esa mama? ¿La mama cómo se torna? A ver, usted que recuerde, ¿va a dar leche o no va a dar leche? ¿Produce leche? Claro que sí, sí. Ya, entonces, pero ¿por qué? Por motivo también de que hay un proceso de apoptosis, ese conducto tiene que permeabilizarse también para darle la leche a ese bebito. Claro. Y así vamos a tener también otros estados, esos son fisiológicos, otras condiciones patológicas que van a hacer que también las células entren en apoptosis. Acá tenemos un grupo de causas que en situaciones fisiológicas se produce la apoptosis. Tenemos la embriogénesis, en la involución de tejidos dependientes de hormonas. También vamos a tener muerte de células del anfitrión, pérdida de células también,
que se van a encontrar cuando hay mucha población celular y que se necesita que se elimine. Algunas células puede hacer que hayan cumplido una función en un determinado momento, pero después ya el organismo no las necesita. Entonces, ¿qué pasa? Las elimina. ¿Por qué? Porque ya cumplieron su función. Su función era temporal. Y por lo tanto, esas células también, los genes le van a decir que mueran, que ya no las necesitan. Vamos a tener también aquí, poco a poco vamos a ir desarrollando cada una de esas situaciones de la apoptosis en estado fisiológico. Destrucción de células en la embriogénesis. Desde la época temprana de la embriogénesis vamos a tener también fenómenos de apoptosis. Desde la implantación, cuando hay multiplicación celular en la organogénesis, también hay apoptosis. Cuando involución, en la involución del desarrollo también. De tal manera que vamos a tener algunas estructuras que van a ser sometidas a la apoptosis para que haya una armonía, para que desarrollen normalmente y no hayan errores. Porque de lo contrario, las células las elimina. Acá tenemos en la organogénesis. En esta organogénesis que vemos nosotros, vemos desde un inicio, entonces, después que haya la fertilización, va a haber una multiplicación celular. De tal manera que al segundo día, al tercer día, al cuarto día, ya se va formando en el centro una pequeña cavidad y al final va a haber una cavitación amplia. Posteriormente se forman las hojas bilaminares, pero para esto también va a haber fenómenos de apoptosis en todo momento. Y posteriormente la hoja trilaminar y así sucesivamente hasta la formación de ese nuevo ser que está viendo cómo se multiplica, cómo se va formando. Pero en el transcurrir de todas las etapas, y la formación de órganos, va a haber apoptosis. Células que no sirvan, células que se eliminan, porque hay genes que le van a decir qué es lo que va a pasar. Aquí tenemos también una serie de eventos que ocurren en el fenómeno de la apoptosis. En la primera... El primer esquema, a las 5 semanas, vamos a tener en la parte superior, la extremidad superior en forma de yema como una aleta. En el siguiente dibujo ya tenemos que la manito, ya la extremidad superior ya está aumentando de tamaño y en forma de placa. Y a su vez ya está apareciendo también el esbozo de miembro, también miembro inferior. A medida que pase el tiempo, a las 6 semanas, ya vamos a tener nosotros que en este caso la extremidad superior ya aparecen los rayos digitales. En la manito. Posteriormente, conforme pasa el tiempo, las extremidades, la extremidad superior ya se ha flexionado casi con el codo, pero vemos que ya va a haber mayor escotadura. ¿Por qué? Por el fenómeno de la apoptosis. Hay células que van a morir genéticamente, van a decir qué células mueren, hasta qué momento va a morir, y al final se van a formar luego, que por fenómenos de apoptosis se van a formar los dedos. Pero si es que hay algún error, entonces ustedes pueden ver algunas patologías también, porque en todo ello van a intervenir genes que van a decir hasta dónde se va a producir la apoptosis, porque estos dedos no se van a ir hasta el extremo, hasta
hasta la muñeca no se van a ir, ni hasta el tobillo en los pies, sino que sería, ¿no? Sería anormal. Entonces, ya los genes van a intervenir en ese fenómeno. Entre otras patologías que vamos a tener también de tipo fisiológico, apoptosis en forma fisiológica, va a ser en los tejidos dependientes de hormonas por supresión hormonal. Así tenemos nosotros que tenemos todo el ciclo menstrual que dura 28 días y en el día 14 se va a producir la ovulación. Entonces, ese ciclo menstrual, la primera fase, los primeros días 14 van a ser la fase fase estrogénica y del 14 día al 28 día la fase progestacional. Y luego empieza la menstruación si es que no se produce fecundación. Por eso es que hay un desprendimiento de tejido endometrial produciéndose la menstruación conjuntamente con ¿qué? Con los tejidos adyacentes, sangrado, de tal manera que esa paciente ya llegó, cuando llega a la adolescencia, entonces empieza con su ciclo menstrual. De lo contrario, si es que tiene relaciones sexuales, puede salir embarazada, ¿no? Y empieza el otro proceso fisiológico como es la gestación. También tenemos que la apoptosis va a ocurrir también en la atresia folicular, ¿cuándo? En la menopausia. Allí también, ¿pero por qué? Por acción hormonal. La paciente ya también va a dejar de menstruar, ya no va a tener ese ciclo, tiene molestias también en su estado general, ocurrido por alteración hormonal. En caso de la mama, en el otro caso también es otro, la apoptosis en situación fisiológica viene a ser después de la lactancia, una regresión mamaria. Aquí lo que ocurre también por fenómeno de apoptosis también se va a producir en los conductos, va a haber permeabilización de esos conductos. Así como ocurrió a nivel del embrión, a nivel del tubo digestivo, ustedes recordarán cómo se llama la boca primitiva. A ver, Lizeth, está fresquito lo de embriología. ¿Cómo se llama la boca primitiva del embrión? Lizeth Carazas, ¿me escucha? Sí, doctora Carazas. Sí. ¿Cómo se llama? El estomodeo. Que producto de apoptosis, todo el tubo digestivo que al inicio era fibroso, también va a haber un fenómeno de apoptosis y se hace conducto, donde la boca ya va a ser conducto, va a ser permeable y se va a unir con todito, es un tubo hasta el final y termina en el ano. Entonces todo es un proceso fisiológico que ocurre en el transcurrir de nuestra vida en varias acciones. Entonces vamos a tener diferentes causas de apoptosis. Acá tenemos también, situaciones fisiológicas también por pérdida de células de población en proliferación celular. En poblaciones, cuando pérdida de células en poblaciones con proliferación celular. Los linfocitos. Vamos a tener cuando hay gran cantidad de linfocitos inmaduros de la médula. Acá también va a haber apoptosis. ¿Por qué? Porque
no puede haber gran cantidad ni en el timo, gran cantidad de linfocitos inmaduros. Por eso, por fenómenos de apoptosis, se eliminan las células. Células para que haya una homeostasis y haya una armonía en ello. Vamos también a tener que en las células intestinales, epiteliales intestinales de las criptas, también va a haber apoptosis en situación fisiológica. ¿Para qué? Para que el número de las células sea constante y no hayan abundantes células. En caso de los linfocitos, también se pueden eliminar por apoptosis. ¿Por qué? Cuando hay linfocitos autorreactivos, nocivos, puede haber destrucción antes de la maduración o después de la maduración completa de esos linfocitos. ¿Para qué? Para evitar acción contra los propios tejidos. Si no, ya es nocivo. Ya produce alteración. Por eso es que algunas situaciones fisiológicas se produce la apoptosis. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Muerte de células. Y en estas muertes de células se pueden producir en los linfocitos, en casos de inmunidad, o los neutrófilos en casos de inflamación, por falta de señales de supervivencia o factores de crecimiento. Pero ¿cómo va a alterarse la apoptosis en condiciones patológicas? Mire, ya todo lo que hemos hablado hasta este momento ha sido fisiológico. Y ahora vamos a hablar en casos de condiciones patológicas. En condiciones patológicas ya la apoptosis va a afectar ¿a quién? Al ADN. Y en este ADN vamos a tener a ver, creo que están tocando la... Ya, vamos a continuar. Acá tenemos nosotros que en caso de, habíamos visto ya esta lámina, vamos a seguirla. Esta también. Vamos a tener acá, en este caso, ¿qué es lo que ocurre con la apoptosis? Como va a haber muerte celular programada genéticamente, entonces va a haber alteración tanto en el núcleo como en el citoplasma. ¿Pero qué es lo que ocurre? Fragmentación del ADN, afectación del ADN. ¿Por qué? Porque puede ser que ocurra acumulación de proteínas mal plegadas o de repente porque hay muerte celular por infecciones, que es algo patológico, donde puede ocurrir también, entonces, apoptosis.
¿cuáles son las condiciones patológicas? Acá tenemos las condiciones patológicas que afectan al ADN. Vamos a regresar esta diapositiva. Vamos a ver que hay varias condiciones para determinar la apoptosis. Varias condiciones patológicas. Cuando se afecta el ADN, cuando se acumulan las proteínas mal plegadas y muerte en caso de infecciones. Muerte celular en determinadas infecciones. Y ahora vamos a ver qué patologías o qué alteraciones van a afectar al ADN. Siempre he sabido y se dice en las noticias de que va a ser la radiación. La radiación nos está afectando. ¿Por qué? Porque estamos nosotros alterando la capa de ozono, el medio ambiente también no lo cuidamos y por lo tanto, poco a poco, la radiación nos va haciendo cada vez más daño. Incluso los citotóxicos antitumorales también afectan al ADN, no solamente afectan a las células que presentan tumor, sino también a las células que están adyacentes y por lo tanto esas células van a presentar apoptosis. ¿Por qué? Porque se ha alterado el ADN. También vamos a tener en casos de la hipoxia. Si es que hay falla de reparación de ese ADN, entonces hay genes que indican que esas células tienen que morir, ya no se puede reparar y por lo tanto tienen que ir a apoptosis. En caso de la acumulación, vamos a tener otra condición patológica, acumulación de proteínas mal plegadas. Aquí ya van a intervenir genes, mutación de genes que van a codificar las proteínas. Mutación de genes que también pueden afectar a quién, a los factores extrínsecos como los radicales libres, originándose proteínas mal plegadas. ¿Pero dónde van a actuar? Directamente en el retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque hay acúmulo de esas proteínas y se le llama estrés del retículo endoplasmático, los cuales hacen daño. Si es que hay acumulación de proteínas mal plegadas o que están erradas, mal ejecutadas, entonces se produce el estrés del retículo endoplasmático porque se van a acumular ahí en exceso y por lo tanto esas células tienen que morir, esas células entran en apoptosis. En caso de infecciones también vamos a tener nosotros infecciones que van a producir también apoptosis. ¿Como cuáles? Tenemos la hepatitis, el VIH, los adenovirus, todas estas células van a entrar también, muchas células mueren y tienen también alteraciones severas en su estructura y por lo tanto células que van a presentar muerte celular por apoptosis. Entre otras condiciones patológicas que vamos a tener va a ser atrofia de órganos parenquimatosos. Vamos a tener la obstrucción de conductos de páncreas. A ver, ¿qué me dice María Andrea Morales? Andrea Morales, María, no la veo, póngase usted.
con cámara, María, para ir conociéndola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María. Le estaba preguntando, cuando hay obstrucción de conductos de páncreas, dígame el páncreas, que recuerde usted qué conductos tiene. El páncreas. Lo que se acuerde. El conducto pancreático, el biliar común de Wilson. Ya. A ver. Edwin Villanueva, vaca, ¿qué me dice? ¿Recuerda? Otro, ya han dicho conducto de pancreático de Wilson. ¿Y el otro? No recuerdo el otro, doctora, justo. Ese también me acordaba. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo ayuda a su compañero? El de Santorini. Ya, una persona. Santorini, doctora. Ya, muy bien, Santorini. ¿Qué pasa con eso? En este caso, miren, en la apoptosis, estamos en la clase de apoptosis, ¿no es cierto? Si es que hay obstrucción de uno de esos conductos de páncreas, que puede ser por cálculos, de repente puede ocurrir, puede ser por tumor o algo, ¿qué es lo que va a producir? Apoptosis también de esas células. En caso de la parótida, también tiene sus conductos, también puede ocurrir apoptosis. Riñón, si es que hay también lesión renal o vamos a tener que ese riñón también puede entrar en apoptosis, obstrucción de los conductos también. Vamos a tener los uréteres por alguna razón, se puede ocurrir también apoptosis. Entonces tenemos también en forma patológica, se puede conducir a apoptosis. Ustedes dirán, apoptosis, ¿qué cosa vamos a ver? Tanto hablan de apoptosis, acá tenemos nuestra celulita nuevamente. Nuevamente entramos y recordamos esa célula. Una célula normal que presenta, tenemos su citoplasma, su membrana citoplasmática, tenemos su citoplasma con todas sus organelas en el interior, las mitocondrias que importantísimo por el ATP, por la energía también que es importante para la apoptosis. Vamos a tener también otras estructuras que presentan en el citoplasma, el retículo endoplasmático, que vamos a tener el rugoso y no rugoso. Tenemos también el aparato de Golgi, tenemos también los peristosomas, los ribosomas, y vamos a presentar en el centro. ¿Qué vamos a presentar en el centro? A ver, Andrés, Gustavo, Segarra. En el centro de la célula, ¿qué vamos a tener? Andrés. ¿Cómo? El núcleo. ¿Y dentro del núcleo? El nucleolo. Y allí, ultraestructuralmente, a ver qué me dice acá. Gustavo Olivia, ¿qué me dice? ¿Qué va a haber allí en el interior de ese núcleo? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? El ADN. El ADN, muy bien. Entonces ya conocemos nosotros la estructura de esta célula, pero en la apoptosis todo se va a alterar. Por eso les estoy recordando para poder entrar qué alteraciones morfológicas vamos a tener en este caso de la apoptosis. Vamos a tener cambios morfológicos con la apoptosis y también vamos a ver posteriormente mecanismos y vías para producir ¿qué? La apoptosis. Entonces, dentro de los cambios morfológicos vamos a tener alteraciones a nivel del citoplasma de la célula. Primero vamos a ver, así como vimos en la necrosis, vamos a tener nosotros alteraciones, acá tenemos
en el citoplasma. Esta es una célula. Quiero que observen esta célula. Sus bordes son uniformes. Todo el borde es de la membrana citoplasmática. No hay ninguna muesca en el exterior. Pero en el caso de la apoptosis, ¿qué va a haber? La célula se va a retraer. Y al retraerse, se va a tornar de menor tamaño. Acá tenemos, esto es una célula normal, como el, es un dibujito, y ¿qué va a haber? Retracción celular. Y por lo tanto, ¿va a disminuir de qué? De tamaño. Las organelas van a estar presentes, pero van a estar compactas. ¿Qué más vamos a ver? Las organelas van a estar presentes, compactas, y va a haber, producto de esta retracción, vacuolización a nivel del citoplasma. Acá más se ha retraído esta célula y va a haber vacuolas a nivel del citoplasma. Todo ello está ocurriendo a nivel del citoplasma. Entonces, vamos a tener que posteriormente se va a romper también la membrana citoplasmática. También va a haber alteraciones a nivel del núcleo. ¿Cómo se va a colocar la cromatina nuclear? Al borde de la membrana nuclear. Y luego se va a romper. Acá tenemos el núcleo que está en el centro. La cromatina se va a colocar en el borde nuclear. Comparen con este núcleo. El esquema del núcleo acá, está la cromatina. En cambio acá, en la apoptosis, se va a colocar en el borde nuclear. Posteriormente se rompe este núcleo y se va a fragmentar. ¿Y qué va a formar? Por ruptura de tanto de citoplasma como núcleo y las organelas también se van a encontrar acá, cuerpos apoptóicos. De tal manera que vamos a tener allí los cuerpos apoptóicos. Acá tenemos la célula, se rompe la célula y forman los cuerpos apoptóicos o fragmentos citoplasmáticos que contienen núcleo y citoplasma. Acá tenemos, todos estos son cuerpos apoptóicos, ¿productos de qué? De la apoptosis. Pero eso no se va a quedar allí. Ellos van a ser fagocitados por los macrófagos o los fagocitos. ¿Pero qué ha ocurrido? En forma rápida se ha podido fragmentar ese ADN cada vez más pequeño. Más pequeña ocurre esa fragmentación. Acá tenemos otro esquemita. Tenemos cambios morfológicos de la célula, un aislamiento celular, retracción citoplasmática. A ver qué me dice. Vamos a ver acá. Tenemos Juan Carlos Mamani. Juan Carlos. ¿Está presente Juan Carlos? Juan Carlos Mamani. Juan Carlos Mamani, ¿está escuchando? Sí, profesor. Ya. ¿Qué observa acá en el núcleo de esta célula que hemos hablado? Recuerda, a ver, ¿quién la ayuda? Cristina Baltasar Carcassi. ¿Cómo se encuentra la cromatina en esta, en este esquema del núcleo? ¿Cómo se encuentra?
Se refiere a la cuarta. Estamos hablando del núcleo. Dentro de la apoptosis va a haber unas características. Recuerda que habíamos dicho que va a haber cariorrexis. A ver, ese era en la necrosis, habíamos visto en la necrosis. Cristina, ya. Yeah. Cariorrexis. Lo que va a haber aquí, vamos a ver que la cromatina se va a condensar, ¿dónde? Primero en el borde nuclear. Ya, primero se coloca en el borde nuclear, después ya se va a fragmentar. Mire, se va a colocar acá ya fragmentitos de núcleo. Luego, ¿qué va a haber acá? Vacuolización y retracción. Andrés Gustavo. Sí, doctora. Andrés Gustavo Segarra. Sí, doctora. Sí, acá qué cosa se dijo que ocurría acá en el citoplasma? Se vacuolizaba. Ya. Pero primero se retraía y luego va a haber vacuolización. Muy bien. Posteriormente, ¿qué ocurre? Acá tenemos a Villanueva, Edwin José Villanueva. Al final, ¿qué ocurre? La fragmentación nuclear. O la fragmentación del núcleo y del citoplasma. Sí, para luego. Fagocitado. Esos son los cambios morfológicos de la apoptosis. ¿Qué más va a haber acá? Dentro de los elementos cardinales de la apoptosis, vamos a tener que hay volumen celular por pérdida de líquido, intracelular, va a haber también condensación de esa cromatina. Y vamos a tener que ocurre alteraciones que ya hemos visto, alteraciones en la membrana y alteraciones también en el núcleo. Para que las células, luego que ellas emitan también, porque tienen señales, van a ser fagocitadas por los macrófagos. O sea, una vez que ya no se nota, no hay inflamación, no va a haber infiltrado inflamatorio como en otros procesos, acá va a desaparecer todas las células apoptoicas o apoptósicas, en algunos libros dice apoptósicas, en otros apoptoicas, da igual. Entonces van a ser fagocitadas y va a dejar todo limpio. Entonces vamos a tener nosotros que hay siempre dependencia de gasto de energía. Esos son otro de los elementos cardinales de la apoptosis. Hay también dependencia de la síntesis activa de proteínas. Se necesitan proteínas para que estimulen, para que avisen, para que detengan, para que digan qué célula va a morir, qué célula no va a morir. Para que digan que deténganse hasta acá nada más, porque esos deditos de la mano o del pie del bebito no puede realizarse la apoptosis indefinidamente, si no se realiza en un tiempo determinado y en un tiempo adecuado. Encontrándose genes propios de la apoptosis, genes ejecutores de la muerte celular y genes que intervienen en la digestión celular. Por eso es muy importante el control genético de la apoptosis. Acá tenemos
lo que habíamos estado diciendo, los genes propios de la apoptosis, ¿qué van a definir? ¿Qué células van a morir en un tiempo determinado? La embriogénesis no se puede realizar después de unos días, ¿no? Rapidito se forma la, después de la fecundación, de inmediato ya empieza la multiplicación celular y en un tiempo determinado ya está genéticamente determinado. ¿En qué momento se va a producir también la apoptosis de los rayos digitales para que se aparezcan los deditos? ¿En qué momento va a aparecer la menstruación en esta paciente adolescente? Entonces, genéticamente ya se sabe, por eso son ciclos que van a pasar, tiempos determinados. En ese control genético de la apoptosis también vamos a tener nosotros otros genes ejecutores de la muerte celular. ¿Qué hacen? Estos genes regulan, promocionando o suprimiendo la muerte celular. Ellos van a decir, ¿se muere esta célula? No se muere esta célula. No, deténgase. Son genes que indican qué va a hacerse con esa célula y hasta qué momento va a suceder esa apoptosis. Pero no solamente ocurre eso, hay genes que intervienen activando la digestión. También le dice, ya están estos cuerpos apoptóicos, vayan a fagocitar para la digestión de las células muertas y dejar como que no ha aparecido nada, como que no haya nada. Limpio dejan todo. Que no da tiempo también para que aparezcan otros componentes. Entonces, todo está regulado, como dicen, ya exactamente ocurre todo en forma sincrónica. ¿Y qué mecanismos van a haber en la apoptosis? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una activación de enzimas llamadas caspasas, que son las cisteínas proteasas. Ellas son una de las que van a iniciar, las caspasas las vamos a ver nosotros que van a intervenir y van a aparecer posteriormente para iniciar la serie de cascadas de la activación de enzimas. Que van a haber caspasas de diferentes números, la 3, la 9, etcétera, que van a hacer diferentes tipos de caspasas. Y en la apoptosis, ¿qué va a haber? Va a haber fragmentación al final, como habíamos visto, fragmentación del núcleo, y ahí se encuentra el ADN, ¿qué va a haber? Fragmentación del ADN. ¿Por qué? Por activación de endonucleasas dependientes de calcio. ¿Y fragmentación en qué trozos? De 300 pares de bases, después de 189 pares de bases, después de 50 pares de bases. Entonces, 186 pares de bases y múltiples de ellos. Entonces, se van a fragmentar. Y la división del ADN internucleosomal de doble hebra va a aparecer. Por lo tanto, se va a producir allí la muerte celular, la fragmentación celular de ese ADN. Entonces, esas endonucleasas van a cortar el ADN en varios fragmentos, como hemos dicho, de diferentes tamaños, desde 300 pares de base hasta 50 pares de base, y así van a fragmentarse. Pero todo ello, ¿qué va a pasar? Hay cambios que van a ser producidas por enzimas.
vamos a tener la, acá la interleuquina B, la granzima, que van a intervenir en esa acción. Pero no solamente vamos a tener a ellos, sino también hay genes que van a controlar la apoptosis. Y entre esos genes, entre otros, vamos a tener la P53, el CEMIC, BCL2, que van a intervenir en el control de la apoptosis, de la muerte celular programada genéticamente. ¿Y qué va a hacer el gen de la P53? La proteína va a producir la detención del ciclo celular. Esa es su función cuando hay un aumento de esta proteína P53. Dice, deténgase ese ciclo celular. ¿Y qué va a hacer? Va a favorecer la reparación de las células dañadas. Entonces, si es que hay una célula producto de cualquier noxa, una injuria, entonces va a tratar de repararla. Pero si no se puede, entonces se elimina esa célula va a morir. Por eso es importante, para que haya una, para que todas las células se encuentren bien y no hayan células alteradas. Por eso es que intervienen esos genes. Entre otros genes que vamos a tener va a ser el CEMIC. ¿Qué va a producir? Va a inducir a la apoptosis. De tal manera que vamos a tener que en estos casos vamos, que inducen la apoptosis, y parece ser que no es esencial para desencadenar por sí solo la apoptosis. Entonces tenemos que este CEMIC, este gen de la CEMIC, induce la apoptosis. Es importante por eso. Y el BCL2 va a intervenir entonces en resistencia, confiere resistencia de las células a la apoptosis, previene la sobrevivencia celular. También tenemos que ese BCL2 favorece la transformación neoplásica y es un factor frenador también de la apoptosis. Acá tenemos la familia BCL2, que consta más de 20 miembros, es una lista muy grande que van a tener genes que van a intervenir con actividad antiapoptósica, también genes que intervienen con actividad proapoptósica multidominio, genes con actividad de la familia BCL proapoptósica de tipo ONLY, aquí se van a encontrar los sensores. Y entre los primeros, los antiapoptósicos, vamos a tener BCL2, BCLX, MCL1, y la actividad proapoptósica multidominio van a estar el VAX y el VAC. Mientras los sensores o de tipo ONLY vamos a tener aquí el BAT, el BIM, el BID, también tenemos el PUMA, el NOXA. Todos ellos van a intervenir como proapoptósicos o proapoptóticos. Vamos a hablar de cada uno de ellos, de cada grupo de la actividad antiapoptótica, de la actividad proapoptótica multidominio y de la actividad apoptótica o sensores proapoptótica de tipo ONLY. En esta primera vamos a tener el BCL2, BCLX,
MCL1, que son los principales miembros que poseen cuatro dominios llamados BH1-4. Son antiapoptóticos o antiapoptósicos. ¿Y dónde van a estar localizados? Van a estar localizados en la parte externa de las membranas mitocondriales, en el citoplasma. Y también vamos a tener que están localizados en la parte externa también y en el citoplasma. Mientras que los proapoptósicos, que son el BAX y el BAC, presentan cuatro dominios y al activarse se van oligomerizar en la membrana mitocondrial. Es muy importante, todos ellos tienen que ver con la vía mitocondrial, con la mitocondria, con la energía. Y van a formar el BAC, y el BAC forman un canal a nivel de la membrana externa mitocondrial para salida del citocromo, que van a formar unos poros. Y al formar esos poros, van a salir por allí el citocromo C. Los sensores, la proteína, tenemos las proteínas BAD, BIM, BID, PUMA y NOXA, presentan un solo dominio y son llamadas proteínas BH3. Y son las sensoras del estrés, sensoras del daño celular. Regulan el equilibrio entre los otros dominios. Y son los árbitros de la apoptosis. Ellos intervienen, interfieren y deciden qué es sobre las células qué es lo que va a pasar. Y tenemos dos vías de la apoptosis, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca mitocondrial de la apoptosis, ¿qué es lo que va a pasar con esa vía? Que es el principal mecanismo de la apoptosis para realizar la muerte celular. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, con liberación de moléculas inductoras de muerte, de tal manera que van a intervenir directamente a través de esta vía extrínseca mitocondrial. Vamos a hacer una comparación de una célula viable mitocondrial y una célula apoptótica. Normalmente, en una célula viable o normal, los factores de crecimiento y señales de supervivencia van a estimulan a esa célula con producción de proteínas antiapoptósicas. ¿Para qué? Para que se mantenga normal. Y evitan la salida de proteínas inductoras de muerte desde la membrana externa de las mitocondrias. Y si comparamos con la célula apoptótica, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir que, en este caso, se va a producir, a ver la comparación, va a haber ausencia de los factores o señales de crecimiento y, por lo tanto, va a producir la apoptosis. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la vía intrínseca mitocondrial? Va a ocurrir la falta de señales de supervivencia celular, el ADN dañado y proteínas mal plegadas. Todos ellos van a inducir ¿a qué? A la apoptosis. Si es que ocurre todo eso, entonces va a haber activación de sensores, activan el BAX y el BAC, formando oligómeros insertados en la membrana mitocondrial. ¿Para qué? Para al final producir la salida del citocromo C y de proteínas y activación de las caspasas.
Y estas capazas van a iniciar toda la serie o las cascadas. ¿Para qué? Para el mantenimiento de la homeostasis se producen la apoptosis. Aquí con las caspasas va a iniciar una serie de eventos para producirse la apoptosis. Y vamos a tener dos tipos de caspasas, las caspasas inflamatorias y las caspasas implicadas en la apoptosis. Mientras que en las caspasas inflamatorias vamos a tener varios, la 1, la 4, la 5, la 11, la 12, la 13, la 14. Mientras las caspasas de la apoptosis van a haber caspasas iniciadoras y vamos a tener también las caspasas que van a ser iniciadoras y efectoras. De tal manera que por la vía mitocondrial o la vía intrínseca va a haber una activación de las proteínas mitocondriales BAC y BAC que producen un poro en la membrana mitocondrial. ¿Para qué? Para que salga el citocromo C. Y esa salida del citocromo C, entonces, también va a ser importante para que se una con la caspasa 9, se va a formar el, también allí un componente que va a presentar ese citocromo C, se junta con la APAF1, factor activador de la apoptosis. ¿Para qué? Para formar el apoptosoma, que se va a unir con la caspasa 9 y se inicia la serie de cascadas de las caspasas, produciéndose al final la apoptosis. En esta vía intrínseca mitocondrial de la apoptosis también van a intervenir otras proteínas mitocondriales, como SMAC Diablo, que van a penetrar al citoplasma y se unen y neutralizan a las proteínas citoplasmáticas. En esta misma vía mitocondrial, ¿qué es lo que va a ocurrir? Neutralización de inhibidores fisiológicos de la apoptosis e inicio de la cascada. Este receptor TNF de tipo 1 en la vía extrínseca también se va a producir y también las proteínas FASCD95, que es iniciada por los receptores de muerte de la apoptosis. Y en este factor de vía extrínseca vamos a tener estas dos proteínas, las proteínas relacionadas con FAS y los receptores de muerte TNF de tipo 1. Acá tenemos que luego de realizar todas esas vías, todas esas alteraciones o fragmentación del núcleo y del citoplasma, podemos observar acá en esta parte inferior los cuerpos apoptóicos. Acá tenemos que la célula se está dividiendo, que va a contener fragmento de núcleo, fragmento de citoplasma con sus organelas y van a formar los cuerpos apoptóicos. Acá también tenemos varios, está formando retracción, vesiculación y el contenido, fragmentación de citoplasma y núcleo y posteriormente es fagocitado, ¿por qué? Por cuerpos, esos cuerpos apoptóicos por el macrófago o los fagocitos. Esta célula se ve normal, mientras estas tienen unas proliferaciones o formaciones de cuerpos apoptóicos. Y
¿Y qué es lo que va a pasar una vez que es fagocitado, que son fagocitados todos esos componentes por eliminación de células muertas? Vamos a tener que durante ese proceso de la apoptosis, estas células secretan factores solubles que captan fagocitos. Los cuerpos apoptóicos van a presentar también esos sensores y van a atraer a los macrófagos. Normalmente una célula presenta la fosfatidilserina que está ubicada en la cara interna de la membrana plasmática. Mientras en la célula apoptótica, esta fosfatidilserina no se va a encontrar en la cara interna de la membrana citoplasmática, sino en la cara externa. ¿Para qué? Para ser reconocido por varios receptores de macrófagos y ser fagocitados. Por eso es importante esta fosfatidilserina para atraer a esos macrófagos y sean fagocitados todos esos cuerpos apoptóicos. Pero no solamente va a haber eso, sino que en todo este proceso, en todo el proceso de la apoptosis, hemos visto que la apoptosis, ¿desde dónde inicia? Desde la fragmentación celular, tanto del núcleo como del citoplasma, segregan factores solubles que captan los fagocitos. ¿Y qué es lo que ocurre posteriormente? Va a haber eliminación de células muertas. Algunos cuerpos apoptóicos también son revestidos, están cubiertos cada una de estas estructuritas que hemos revisado anteriormente en los esquemitas, los cuerpos apoptóicos que son los fragmentos, o sea, los fragmentos tanto de núcleo como citoplasma, van a tener también otros componentes que van a atraer a los fagocitos. ¿También para qué? Para ser fagocitados y luego ser eliminados. Acá tenemos que cada uno de los cuerpos apoptóicos pueden tener algunos cuerpos apoptóicos revestidos de trombopondina, que son reconocidos por los macrófagos. Y estos los macrófagos pueden producir proteínas que se unan a esas células apoptóticas y fagocitarlas. Acá tenemos la vía extrínseca, la vía intrínseca. Ustedes tienen mejor esquemita en el libro, en sus libros, y van a poder ver ustedes cómo en la vía mitocondrial o la vía intrínseca va a intervenir. Acá tenemos, se forma el poro con el Bax y sale el citocromo C, se une el Bax con el APAP1 y forma el apoptosoma, que va a hacer una serie de cambios y se produce la procaspasa 9, la caspasa y la caspasa 3 con una serie de cascadas de las caspasas para llegar a la apoptosis. Y encima también van a haber diferentes vías que van a hacer que se produzca la apoptosis. De todas maneras, la vía extrínseca va a intervenir con el FAS, con el FAS-L, para entrar en toda esta serie de cambios que se va a producir en la célula, en la muerte celular. Acá tenemos también cómo se ha producido la apoptosis o fragmentación tanto del núcleo como del citoplasma, que son los cuerpos apoptóicos. Acá tenemos célula en apoptosis. También tenemos nosotros que se va a producir aquí, se va a producir en este caso una serie, se va a observar células apoptóticas en diferentes estadios,
con fragmentación del núcleo del citoplasma en diferentes lugares, que va a producir entonces las diferentes divisiones. Vamos a ver otro esquemita que es más representativo. Como vemos, en este caso, también inicio fragmentación del núcleo, donde vemos que se encuentra allí los cuerpos. También fragmentación del núcleo, recién va a iniciar fragmentación del citoplasma para formar los cuerpos apoptóicos. Acá también tenemos fragmentación del citoplasma, acá tenemos cuerpos apoptóicos, fragmentación del núcleo y citoplasma. En ciertas partes se ve solamente citoplasma, depende de la toma donde se le ha visto. Acá tenemos parte del núcleo que son los cuerpos apoptóicos. Y para la apoptosis, como habíamos visto, que en este esquema, que en las manos humanas, en áreas, que vamos a ver áreas de muerte celular por apoptosis, como en el momento de los 48 días se forman las crestas ectodérmicas apicales por la muerte celular, que va a separar cada uno de los dedos. Posteriormente, a los 51 días, la muerte de celular en los espacios interdigitales va a iniciar por una serie de mecanismos para producir posteriormente y formarse los dedos. Por eso cada una de estos genes van a intervenir de tal manera que van a decir en qué momento se va a detener y hasta dónde va a producirse la apoptosis, en qué fecha se va a producir la apoptosis para que crezca en forma armónica. Primero se produce en las extremidades superiores, en las manos, y de la mano, en los dedos de la mano, luego en los dedos de los pies. Y podemos decir que todos esos cambios que se han producido por apoptosis pueden ser por procesos fisiológicos o por procesos patológicos, para concluir que hay cambios en el ciclo menstrual, en la menstruación, en el ovario, aparato femenino, glándula mamaria, entre otros. Y que la apoptosis, muy importante para la proliferación celular, y la muerte celular por apoptosis. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento y se realice la homeostasis celular, para que sea armónico y podamos desempeñarnos bien y tener todas nuestras células en estado normal. Muchas gracias. Vamos a pasar un videíto solamente de poco tiempo, un ratito. Lizeth, quería preguntarle, ¿ven el video? No, doctora, todavía no se observa. ¿Todavía?
pantalla, en la pantalla de Microsoft Teams, su pantalla. Ah, ya, ya. Ya, un momentito. Vamos a ver, ¿ya? Ya. Ahorita vemos la pantalla de YouTube. Sí. ¿Ya? ¿Ven? Sí, ya se está reproduciendo. Ya, ya, muy bien. Ya. ¿Le dio compartir también el audio? Ah, a ver, a ver. No se escucha. ¿No se escucha? A ver, un momentito. Dije de dejar de compartir, pero es un momentito. Profesora, disculpe, para que pueda escuchar, tiene que buscar en la parte inferior izquierda un cuadradito antes de las ventanas, ahí dice compartir audio. Vuelve a dejar de compartir y compartir de nuevo, ¿ya? Y ahí va a ver un cuadradito en blanco que dice compartir audio de la PC. A ver, esperes un ratito. Es una opción que dice incluir audio del sistema. Uh-huh. En la parte inferior izquierda. Inferior izquierda. Pero no tan abajo, sino más o menos inferior. Escritorio, no. Antes de las ventanas. En la opción donde le da abrir bandeja de uso compartido, arriba de escritorio le debe aparecer ese cuadradito. Chiquitito es. ¿Ven? Ahorita estamos viendo su pantalla de Microsoft Teams, doctora. Ya.
Ya estamos observando el video, pero no se escucha. No importa, todavía. Ya ustedes lo ven, ¿ya? Cada uno ya lo comparte. Ya, doctora. Porque, ¿cómo lo haría? Vamos a demorar. Bueno.
El estiércol eres tú. ¿Quién diría que la voz de Julieta que no se inmortalizaría como la madre apegada que no destrama en el poder de la hija, el dios salvaje? Infinidad de tramas y personas. Doctora, disculpe, si desea yo lo puedo proyectar. Michelle, doctora, disculpe. Sí, doctora, diga. ¿Me dice que sí, la puede proyectar usted? Sí, una compañera lo va a proyectar porque yo ahorita estoy haciendo la división de los grupos, creando los grupos para que ellas puedan iniciar. Ya. ¿Quién? Pero ¿quién mi compañera está? Lo va a hacer. ¿Cómo se llama? Doctora. Rosa sí. Córdoba. ¿Rosa? Rosa Córdoba. Rosa Córdoba. Ya, Rosa. Ya. Disculpe, el doctor Ever Torres Castillo está con... Ya que pagó su... Bueno, ya. Ahora le pongo play. Ya, muy bien. Ya, entonces ya ahí lo dejamos, ¿no? Ya ustedes lo ven, porque ya empiezan pues las prácticas. ¿Ya? Michelle. Sí, doctor, dígame. Apago mi proyección porque yo ya tengo la diapositiva puesta. Ahorita está proyectando usted. Sí. Ya. La práctica ahí. La vamos a hacer con usted, con esta práctica, o cada grupo se va a dividir en su con su docente. No, usted se hace cada uno con su docente. Ya, doctor. ¿Ya? Entonces, caso, solamente, no sé si hacemos otra reunión para la práctica y esta lo concluimos como teoría, o nos quedamos en esta práctica solamente los que van a llevar práctica. Claro, con usted. Los que están acá, que se queden acá donde están viendo la diapositiva. ¿Ok? Ya, doctor. Ya. En todo caso, los demás docentes harían otro grupo de práctica para que inicien con cada alumno que les toque. Claro, ya. Exactamente.